Durante la pasada semana se celebraron dos importantes congresos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El primero de ellos de Ingeniería Nacional y el segundo de Ingeniería de Tránsito de Transporte y Logística. Este último se ha consolidado como el principal punto de encuentro de los diferentes especialistas del transporte en América, España y Portugal, y también como un marco de referencia para la actualización y puesta al día en este sector. En Europa, las ciudades aglutinan a más del 70% de la población y esta tendencia, lejos de disminuir, está previsto que aumente hasta un 80% en 2030. Los ciudadanos buscamos movernos de una forma cada vez más cómoda y segura, haciendo compatible el uso del vehículo con la calidad de vida de nuestras ciudades, lo que incluye disfrutar de un tráfico fluido, sin atascos y de unas vías confortables y que ofrezcan seguridad. Al mismo que se trata de preservar al máximo las condiciones ambientales del entorno, reduciendo en todo lo posible las emisiones. De la mano de Ángel Ideas Portilla, responsable del Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte, hablaremos de todo esto, además de otros temas de movilidad sostenible puestos en marcha en nuestra ciudad, como los sistemas de transporte vertical o las zonas 30. Sin olvidar la nueva aplicación relacionada con el tráfico, conocida como Smarter Travel. Ángel Ideas no duda en posicionar Santander como una de las ciudades punteras en cuanto a movilidad sostenible se refiere. No se muevan porque comenzamos un nuevo programa de Muévete a tus anchas por Santander. De Ingeniería del Transporte es un congreso que se celebra cada dos años en España. Su ámbito generalmente es ámbito nacional, pero la verdad es que al final termina viniendo gente de todo el mundo. Al final se ha convertido también casi en otro internacional. El número de asistentes que hemos tenido ha sido aproximadamente de unos 330 y estas 330 personas pues han expuesto aquí un poco todo lo que ha sido su bagaje de investigación en consonancia con administraciones públicas y empresas privadas. Es decir, que al final hemos reunido algo que es difícil de conseguir, pues que las tres patas, administraciones públicas, administraciones y empresas privadas e investigadores, pues compartan unos días pues sus experiencias en el mundo y, oye, comprueben sus avances, en fin, un poco colaboren entre ellos. También ha sido punto de encuentro de empresas privadas con administraciones públicas, en fin, ha sido un conglomerado de todo. Y el balance fundamental es eso, que bueno, el resultado ha sido, yo creo que la gente ha quedado contenta, y bueno, la idea es que el próximo congreso se va a hacer en Valencia. Esto se hace cada dos años, y este de Santander era ya el 11º congreso, ya lo hicimos en el 2002. Este segundo congreso es el Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Es el principal congreso a nivel mundial de habla hispánica, y aquí fundamentalmente se hace cada dos años en Latinoamérica. Entonces, la última vez que se hizo fue en el año 2012, y bueno, pues nosotros presentamos nuestra candidatura a la Universidad de Cantabria, con el Ayuntamiento de Santander y con el Gobierno de Cantabria, presentamos nuestra candidatura para traerlo para. La dieron en competencia con Medellín, Colombia, que también estaban interesados, y al final pues recibimos dinero los dos, y este segundo congreso tiene quizás un carácter un poco más profundamente investigador que el primero, que es más de ámbito comercial. La respuesta ha sido pues francamente muy buena, porque tenemos en torno a 540 asistentes,
pues lo cual yo creo que es una cifra récord, este tipo de congresos, que fíjate que para estos momentos de crisis en los que estamos, pues puede decirse que bueno, que hay que echarle valor, ¿no? Yo oí hace, no recuerdo cuándo, unas palabras de alguien que dijo algo así como que en tiempos de crisis lo más prudente es ser atrevido. Y yo creo que hemos sido bastante atrevidos con montar estos dos congresos juntos, porque el resultado está ahí. Entre los dos ha sido 875 personas. Una pasada. No es sencillo porque los hábitos están ya muy arraigados. Tengo una foto por ahí, no sé en qué sitio, de los años 30-40, donde se veía ahí en la Isnace, en la Solvay, en Torlavega, más de 3.000 bicicletas de los trabajadores que iban a trabajar a estas empresas. Y sin embargo, pues hoy en día ya no se ven muy pocas bicicletas y menos de trabajadores que van a... En fin, ¿qué quiere decirte con esto? Que los hábitos han cambiado, no sé. Entonces el uso del vehículo privado yo pienso que se ha desmadrado. Y bueno, yo creo que ya es el momento de racionalizarlo. Evidentemente los altos consumos y sobre todo la contaminación está dando lugar a que las autoridades competentes pues digan que esto no puede seguir así. Y hay que poner remedio. Aquí se ha trabajado y se está trabajando bastante en este congreso y en muchas de las ponencias que se han hecho sobre este tipo de cosas, aportando soluciones, aportando ideas e innovaciones. En fin, hay tres empresas de software realmente para temas de simulación y planificación que son francamente muy buenas a nivel mundial. En fin, hay un conjunto ya de entidades tanto públicas como privadas que están muy preocupadas por un poco lo que es el excesivo desarrollo del vehículo privado, que al final tampoco se trata de quitarlo, sino se trata de bueno, hacer una complementación entre los diferentes modos, aprovechando pues un poco las potencialidades de otros modos alternativos de transporte. Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear. Bueno, yo creo que nos queda todavía mucho por caminar, mucho nos queda por caminar, pero bueno, esto es un proceso. Esto es un proceso, se van produciendo cambios sustanciales, También es cierto que otros medios de transporte han mejorado bastante, Y te pondría en este caso, el ejemplo, por ejemplo, del transporte público de Santander, que la última encuesta que nosotros hicimos, la calificación entre 0 y 10 de los usuarios del transporte público de Santander fue de un 7,4, y esos son muestreos que se hacen y que están contrastados científicamente. Ya no entro en otras valoraciones que a veces se hacen, pero esto sí que está contrastado científicamente porque ha sido publicado en revistas de impacto donde hay una serie de revisores que no pasan una, Entonces pues el trabajo tiene que ser bueno. Y esta gente pues bueno, admitió las publicaciones que se han hecho sobre este tipo de muestreos y ya te digo, en Santander la calificación es de 7,4 la valoración. Y la verdad es que la gente está satisfecha. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional se ha iniciado. Esto va a ser largo, porque las costumbres no se cambian de hoy para mañana. Sobre todo porque, bueno, ya hoy en día pues los vehículos tienen otros atractivos, no solamente ofrecen lo que es desplazarse de un punto y a otro, sino que empiezan a ofrecer otra serie de servicios que también son atractivos. Lo que hay que hacer es racionalizar, nada más. Esto pues es importante porque las nuevas tecnologías pues lo que hacen fundamentalmente es ayudar al conductor a que utilice de forma racional, por ejemplo, el vehículo privado. Hace también alusión, por ejemplo, a que los usuarios que son de transporte público tengan una buena información sobre su modo de transporte y sobre otros modos de transporte. Y lo tengan, hay que haya una información también concreta en las paradas y exacto, por ejemplo, de cuándo llega el autobús y cuándo no llega, como hemos visto también aquí en Santander. En fin, que todo esto no se puede obviar. Y yo diría que a nivel de investigación, lo que es la técnica va por delante, yo creo que de lo que es la realidad. Pero bueno, esto es un proceso que al final siempre ha sucedido en todos los ámbitos, Y se nota pues que las nuevas tecnologías de la comunicación se van poco a poco implantando entre los usuarios, el uso del teléfono móvil, del smartphone, aquí se ha hablado en Santander de que hay 40.000 usuarios de las aplicaciones de smartphone aquí en Santander, para el transporte público, con los temas del ayuntamiento, en fin, que tiene que haber y no hay más, esto es el camino, y oye, pues hay que acoplarse a ello para, diríamos, utilizar aquellos desplazamientos que de verdad sean necesarios. Lo que no es necesario, ¿para qué se va a hacer?
sostenible de Santander, nosotros ahora precisamente estamos ahora con un análisis de lo que se ha realizado y con las propuestas de lo que se pretende realizar, y yo diría que ha sido un paso fundamental poner de acuerdo a diferentes partidos políticos, pues para poder llevar adelante una idea común bajo una serie de epígrafes que constituyen el plan de movilidad de Santander. Esto ha sido fundamental. Ya hay una guía y un camino a seguir. Ahora lo que hay que hacer es seguirlo. Nada es estático, porque eso sí, hay que decir también que las ideas básicas están, las ideas globales básicas, ¿no? Pero lo que son los aspectos puntuales, no todos se hacen, porque no todos van siendo necesarios, sino que van constantemente modificándose. ¿Por qué? Pues porque la realidad es algo dinámico, y estático no tiene nada. Entonces tienes que ir acoplando pues todos los procesos del devenir cotidiano a lo que es ese tipo de planes. Va avanzando, yo en mi opinión va avanzando bien, y bueno, pues ya te digo, ahora estamos precisamente nosotros con la revisión, y dentro de poco pues le entregaremos al TUS, al Transporte Público Urbano, y a la Concejalía de Movilidad, por lo que es un poco los trabajos al respecto. Trabajamos en constante unión con los técnicos del ayuntamiento, con los técnicos de tráfico, los técnicos de transporte público, para dar soluciones a estos temas de movilidad, y no es fácil porque esta orografía pues hace que los movimientos transversales de lo que tanto se habla pues sean complicados, ¿no? Esas complicaciones poco a poco se van resolviendo, bueno, pues con soluciones ingeniosas, ¿no? Cuestan un poco, pero son, económicamente hablando, diríamos socialmente hablando, mejor, pero son ingeniosas. Entonces, bueno, pues a los túneles existentes, como sabéis, se ha puesto el tema de escaleras mecánicas, ascensores, y se va a seguir en esa política, porque es que no hay otra solución. O sea, es más barato poner una escalera mecánica que no hacer un nuevo túnel para traspasar dentro de lo que es la zona de General Dávila. Es el camino. Otros medios de transporte se han probado aquí hace tiempo, el metro ligero se ha probado también, pero es que son tan costosos y no justifican la demanda de una manera tan adecuada que es preferible esas otras soluciones más, diríamos, más light, ¿no? Que no tienen la espectacularidad, si quieres, que pueda tener un túnel, pero sí tienen la eficacia de que la gente la mueven y fomentan, pues eso, el uso peatonal. Ideas del plan de movilidad es reducir en el centro lo que es el uso del vehículo privado. Entonces, para reducir el uso en el centro del vehículo privado, pues tienes que tener unos buenos transportes y evidentemente tienes que fomentar el uso de zonas comerciales para que la gente pues tenga ahí sus desplazamientos. Ten en cuenta que aproximadamente a lo largo del día el 50% de los viajes son viajes peatonales, aproximadamente. Entonces, claro, cada vez esto se va incrementando más. Y la forma de, diríamos, ponerle problemas al coche para que vaya al centro, las formas son dos. Una de las formas es precisamente pues restringiendo o tarifando el que la gente entre dentro, los coches. Es una medida muy dura y que la verdad es poco, diríamos, convincente para el usuario. Entonces, ¿qué se le hace? Pues se va poco a poco peatonalizando zonas, y el usuario así se va acostumbrando de una manera más tranquila y más despacio a lo que es ese tipo de cosas. No hay más remedio que ir poco a poco dando un ambiente más agradable para la gente para vivir en el centro, que es, en fin, donde está la zona más comercial. Are we human?
answer. My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers? Del ESMA Santander, yo no soy el que lo dirijo, es el profesor de telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria, Luis Muñoz, y bueno, yo solamente puedo hablar de las generalidades con los consiguientes errores que pueda cometer. Bueno, es un proyecto fundamental para la toma de datos, y se toman datos pues de muchos aspectos, datos de tráfico, datos también de transporte público, datos de taxis, o sea, movimientos, datos medioambientales, en fin, hay montones de datos, lo que se llaman hoy los big data, los grandes depósitos de datos. Todos esos datos, lo que generalmente se hace con ellos es estar a disposición de los usuarios, pues para que los usuarios, empresas o quien sea imaginativo, pueda desarrollar productos que le vengan bien a la sociedad. Porque claro, en estos momentos que estamos en crisis, también hay una frase que es imaginativo. Y claro, los investigadores, aquí se está demostrando, están encontrando soluciones francamente imaginativas a los problemas que hay precisamente en estos momentos de crisis. Se refiere al Smart Travel. Bueno, Smart Travel es una aplicación de una empresa spin-off de la universidad, es una empresa privada que conjuntamente con otra empresa que se denomina Editas, pues presentaron precisamente a una de las convocatorias del Smart Santander una propuesta para hacer un trabajo sobre una visualización de la situación del tráfico en tiempo real. Bien, que yo sepa, lo que se ha hecho, bueno, nosotros hemos aportado desde mi grupo de investigación lo que es la base de datos que tenemos con el ayuntamiento. El ayuntamiento pues nos hace el favor de enviarnos cada minuto los datos de las 240 pilas para medir tráfico que hay en la ciudad. Nos los manda cada minuto, y por otra parte el Smart Santander nos manda los datos de dos rotondas gordas a la entrada de la ciudad, una en La Amarga y otra en la S30, en la S20, perdón, con los sensores que tienen puestos, de tal manera que todos estos datos nos llegan a los ordenadores cada minuto. Nosotros lo que hacemos, los modelizamos y damos como respuesta no solamente los datos de tráfico en esos puntos, en esas 280 espiras, sino los datos de tráfico en todas las calles de la ciudad. Esto se hace por simulación, no por interpolación, por simulación con modelos matemáticos, selección discreta, designación, de cuatro etapas, en fin, en el cual representamos. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues inicialmente esto es el principio nada más. Esto sirve de entrada para informar al usuario. También está incluido en ello, en esa aplicación, todos los avisos que nos envía la policía de cuando una calle está cortada, de cuando se va a cortar una calle, y si hay una manifestación, cualquier incidente, tal, y eso se coloca en la página web para que el usuario lo pueda ver. Por ahora, eso es un poco, diríamos, está empezando a tener la suficiente utilidad, diríamos, no mucha, pero esto es un proceso. El siguiente paso que se está haciendo es hablando con otras entidades para indicar a la entrada de las ciudades cómo está el centro, y esto es una cosa que sí puede dar este tipo de modelos científicos. En fin, esto es todo un proceso y es el inicio nada más. La verdad es que a mí lo que te voy a decir, ¿no? Se lo puede decir, bueno, es que el profesor Ibea ya está aquí agradeciendo al ayuntamiento. Bueno, vamos a ver, yo tengo que decir lo que yo veo. Y lo que yo veo es que aquí en Santander se ha conseguido hacer de esta ciudad, y se está haciendo, la ciudad del conocimiento. Es decir, es tan difícil hoy en día encontrar un producto imaginativo,
Que bueno, que yo creo que aquí se ha encontrado, porque es que yo no he visto otra ciudad donde precisamente, bueno, haya las facilidades que hay para la investigación y para... A nosotros, de hecho, el Ayuntamiento nos deja tener la ciudad como, pues eso, como un laboratorio. Estamos ahora con el Gobierno Regional también iniciando los temas con la Dirección General de Transporte y a este respecto. Pero lo que ya llevamos avanzado con el Ayuntamiento de Santander es algo realmente que es impagable, y entonces, bueno, creo que posicionada a nivel de calidad de vida, pues ahí están los niveles de contaminación que son mínimos, y desde luego posicionado a nivel de conocimiento, se ha conseguido, se está consiguiendo hacer eso, la ciudad del conocimiento, que créeme, estoy insisto en ello, es un hito muy importante que la gente no sé si lo valora actualmente, pero encontrar cada ciudad su producto no es una cosa fácil. Como sabes también, encontrar a cada uno de nosotros profesionalmente nuestro producto lleva a nuestro trabajo. Tú como periodista, yo como profesor, pues cada uno tenemos que tener nuestro producto. Bueno, pues la ciudad en global lo ha encontrado. Y esto yo creo que es muy, muy importante. De hecho, a nivel mundial está siendo súper conocida, ¿eh? Las grandes empresas, yo lo noto, pues necesitaría muchas, están empezando a mostrar su interés, bueno, por ver qué se está haciendo ahí y cómo sacar un producto. No es fácil, ¿eh? Ya digo, no es fácil porque todas estas cosas son muy novedosas que el público tiene que ir asimilando poco a poco. Pero que es la base para que la iniciativa privada invierta. Y esa es una, ya te digo, un tema muy, muy interesante haber conseguido ese propio producto.